La ruta 158 se mantiene cortada desde las 8 de la mañana de hoy, por el desborde del arroyo Tegua. Bueno, la complicación que hemos tenido es que tenemos agua llegando a la localidad por el sector oeste, que es agua que viene desde la ciudad de Hernando. Bueno, esa agua tiene que desembocar en el arroyo Tegua, pero como está desbordado, se hace naturalmente imposible. Y bueno, la situación no ha mejorado desde esta mañana, se mantiene y bueno, estamos con la ruta nacional 158 cortada y con algunos anegamientos dentro del radio urbano. Veíamos las vías del tren ahí, ¿no? Con todo tipo de palos, cosas que pasaban, que traía el agua, ¿no? ¿Se cortó el tráfico de trenes también? Sí, sí, es más, hay un tren desde el lado de Las Perdices que hace esta tarde que está ahí, obviamente que es imposible avanzar hasta tanto no se haga la limpieza del puente férreo. ¿Hasta cuándo podría estar cortada esta ruta, la ruta 158, Walter? Mirá, no sabría precisarte, lo atípico de esto es que se ha mantenido el nivel desde esta mañana a las 8 de la mañana y no ha variado para nada, ni ha aumentado ni ha bajado. Eso nos preocupa porque está a nivel de las vías férreas en todo el sector, en toda la zona, y bueno, las alcantarillas están trabajando a full y está todo lleno, las alcantarillas, los canales al costado de la ruta, bueno, así que no sabría precisarte cuánto tiempo más va a persistir esta situación. ¿Hay alguna otra ruta cortada en esa zona? Sí, esta tarde estaba cortada la ruta 10 entre Hernando y Pampayasta, y la ruta 4 tenemos entendido que está cortada a la altura de Ausonia, y ahora en este momento hay algunas complicaciones entre Etruria y Chazón, porque por ahí en esa ruta, en la ruta 4, hay un puente que llega el agua desde aquí, justamente del arroyo Tegua.